Conversar con Oscar Taveras, hombre importante hoy en el triunfo de las Águilas, fenómeno, tremendo cuadrangular por el jardín central. Bueno, me siento súper contento, gracias a Dios, ¿sabes? Sabía lo que venía en ese turno y fue a buscar un buen picheo, y gracias a Dios, ¿sabes? Le di bien a la reta y eso fue lo que sucedió, gracias a Dios. ¿Qué podrías decirnos de la merma a la ofensiva que está teniendo el equipo? ¿Recuerdas que antes de anotar 10 carreras frente al Licey, no estaban bateando? Fueron blanqueados anoche en San Francisco en 10 entradas y hoy apenas 2 carreras y blanquearon a los Toros. No, tú sabes, eso son cosas que pasan. A veces el equipo se le mete una mala racha, tú sabes, pero ya, como decirle, en sí, vamos a hacer así como estamos trabajando bien, estamos produciendo carreras, el juego de hoy fue excelente, me fue súper bien, gracias a Dios, y espero en Dios seguir así, trabajando duro. Vemos que estás bien, ya tienes tu swing, estás bien afincado con el equipo. Nostalgia tener que irte ya, se te están acortando los días. Bueno, sabes, me está costando la vida, pero nada, vamos a esperar lo que pasa, tú sabes, hasta ahora, sabes, hasta diciembre, pero ya hablé con el abogado mío, con mi jefe, y esperemos yo a ver si termino la liga o a ver qué es lo que pasa. ¿El trato que la gente te ha dado aquí en Santiago? Bueno, un trato bueno, sabes, orgullosamente la gente aquí en Santiago sabe, está súper contento con el trabajo que está haciendo Catavera aquí en Las Águilas, sabes, esperemos yo seguir así, cada año voy a venir a jugar aquí, a ponerme ready, gracias a Dios, y nada, echar para adelante como siempre lo he hecho. ¿Qué significa para ti ser uno de los mejores prospectos dominicanos, tener delante a Manny Ramírez y tener detrás a Miguel Tejada? Bueno, tú sabes, son dos peloteros, sabes, que juegan en Grandes Ligas, tremendo, pero, sabes, tremendo
¿cómo decirle? Tremendo futuro tuvieron, pero nada, ¿cómo decirle? ¿Sabes? Yo con el trabajo que he venido haciendo allá de Estados Unidos, ya que el manager Fermín, ¿sabes? Me colocó ahí, ¿sabes? Que tengo un gran contacto, bueno, buena explosividad en el bateo y esperemos que yo sea así. O sea, ya mañana entran dos jugadores también, no sé qué pasará en el día de mañana, solo sabrá el manager. O sea, que donde me pongan yo siempre voy a resolver. El fenómeno Carta Vera con nosotros, que es lo que pasó hoy. Gracias y para adelante. Gracias a ustedes. Gracias.